En segundo lugar, ¿cómo hacerles entender las cruces? Cuando muchas veces ni los adultos las entendemos y menos las aceptamos. Hay que hacerles ver que tanto lo positivo como lo negativo que pasa en nuestras vidas proviene de la voluntad de Dios. Sin embargo, no todos los niños tienen las mismas oportunidades ni experimentan, como decíamos antes, las mismas circunstancias. Para muchos de ellos, la vida puede ser extremadamente complicada. Como padres, catequistas, sacerdotes, personas que están relacionadas o que están alrededor de los niños y adolescentes, es importante explicarles a estos más pequeños que el dolor existe, pero que todo lo positivo que ocurre es la voluntad de Dios. Por otro lado, lo negativo no es que sea deseado por Dios, o sea, no es que te lo mande Dios. Esto también hay que contárselo, porque muchas veces ellos te lo preguntan. Muchas veces los niños te dicen, pero si yo soy un niño bueno, ¿por qué me tiene que venir esto? ¿O por qué me tiene que mandar Dios esto? Pues hay que explicarles que no es que sea deseado por Dios, pero es tolerado por alguna razón que no entendemos en ese momento. Esta tolerancia nos lleva a reflexionar sobre la razón que pueda haber detrás de ello. Y también esto les ayuda muchas veces a trabajar esa frustración que pueden sentir o llegar a sentir. A veces incluso nosotros, como decía antes, tenemos estas dificultades para comprender esta afirmación cuando muchas veces nos están pasando cosas muy duras. Nos cuesta ya a nosotros aceptar que todo lo que sucede, sucede porque Dios lo quiere. Sin embargo, con el tiempo podemos llegar a comprender y aceptar que Dios tiene la intención de obtener bienes incluso a partir de los males. Es importante contarles a los niños y adolescentes que es probable que a lo largo de los años vivirán momentos buenos, momentos malos, regulares, en los que la cruz golpeará sus vidas o de las personas cercanas a ellos. Si se les guía de manera adecuada, prudente y por alguien en quien confían plenamente del entorno de los niños, es probable que puedan enfrentar los golpes con entereza. De esta manera podrán convertir los momentos de dolor en ocasiones para confiar en Dios y entregarse a los demás. Podemos tener dos opciones. Podemos crear corazones que se llenarán de gratitud, solidaridad, compasión y autocompasión. Serán niños fuertes y acogedores, y a medida que crezcan, también se convertirán en adultos con estas cualidades. Sabrán llevar su cruz con una gran entereza y con gran amor hacia Dios y hacia los demás. Tenemos la otra opción. Si no reciben esta guía adecuada y la atención necesaria durante los momentos dolorosos de contención, como pueden ser lo que decíamos antes, enfermedades, muertes, vivencias de algún trauma, es probable que estos niños desarrollen sentimientos de rencor, frustración e incluso ira contenida. Se les puede explicar, pues, con el ejemplo de los dos ladrones, cuando se encontraban al lado de Jesús en la cruz, cómo había uno que se estaba enfrentando a ese dolor, a ese momento, con más dignidad, y por otro lado, el ladrón, pues, que no lo llevaba bien, y que se revolvía, y que estaba enfadado, y que tenía mucha ira. Se les puede explicar. Hay momentos propicios para enseñar a los niños a llevar la cruz. La cruz de Cristo es el símbolo de los cristianos, por lo que también es muy importante hacer la señal de la cruz en sus frentes.